Por un lado, son jornadas que se dan en un contexto muy particular de cambios, transformaciones, nuevos peligros, ¿no?, que acechan a la convivencia y la integración social. Guerras, crecimiento de los extremos, extrema derecha principalmente, pandemias, o venimos saliendo de pandemias, cambio climático, es decir, diferentes elementos que en cierto punto nos hacen nuevas preguntas sobre la ciencia social y la sociología en particular, ¿no? Ya no son solamente los debates clásicos, por ejemplo, entre la relación capital-trabajo o los procesos de desigualdad o de discriminación, sino que a esa configuración estos nuevos fenómenos le dan como un nuevo, tal vez una nueva dimensión. Y esta jornada lo que tiene es, se instala en ese contexto de debate, de discusión, y como toda jornada es lugar también de entrenamiento, ¿no?, donde los diferentes investigadores e investigadoras exponen sus avances, sus artículos, sus libros, y que permite que en un público, entre comillas, experto, pueda dar opinión o comentarios críticos sobre la producción en las ciencias sociales y en la sociología en particular. Bueno, las jornadas de sociología siempre son un encuentro de muchísima gente joven que trae los trabajos con mucho entusiasmo. Imagino que estas van a ser muy parecidas o van a ser en esa línea de mucho intercambio, especialmente entre la gente joven. Si yo miré el programa y de las generaciones de cientistas sociales más grandecitas, hay muy poca gente, es más bien de jóvenes. Su carrera académica es extensa y prolífica, con innumerables publicaciones en revistas científicas y libros. Sus investigaciones han abarcado distintos temas como la familia, la estructura social, los movimientos sociales, la democracia y la ciudadanía, la identidad de género y las políticas de memoria, entre otros. Sin embargo, quiero destacar sus contribuciones en el campo de estudios sobre memoria social y la construcción de la verdad histórica en países que han atravesado procesos traumáticos como la dictadura militar en Argentina y otros países de América Latina han sido decisivas. Bueno, siempre los premios, los reconocimientos son masajes de ego, yo los llamo, y siempre nos vienen bien, nos gustan que nos abracen, que nos digan, que nos reconozcan y todo lo demás. El asunto es no creérselo demasiado, no creerse que porque te dan un premio ya llegaste, sos Messi. No, no somos Messi. Y hay que seguir trabajando y seguir produciendo. No tengo, los mensajes siempre son de mi parte mensajes de lo que hay que pensar, hay que investigar y hay que tener muchos misterios y no certezas, que la investigación tiene que ser un misterio, no saber lo que te vas a encontrar. Si ya lo sabes, es un gesto ideológico que no sirve para nada.